Ahora, novia, yo voy a tocar tu frente. Y lo primero que llegue ahí, el primer recuerdo que llegue a tu mente, me dices cuál es. Cinco. Profundo. De muy profundo. A donde tu mente te lleve. Encuentra el origen de esto que hoy te pasa. Y no necesitas concentrarte porque tu mente va a traer sola el recuerdo. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Dónde estás ahí, Nubia? ¿Qué estás recordando? No logro ver nada. Ahora revisa qué estás sintiendo. Ya no revises qué ves. Dime qué sientes. ¿Sientes que estás en un espacio abierto o cerrado? Siento todo, veo todo blanco, me siento que no pienso nada. Y dime, ¿allí en eso blanco pareciera que estás parada o que flotas? Siente. Siento como que me muevo. Justamente eso que estás sintiendo, así sienten las personas cuando están entrando en trance. Significa que lo estás haciendo bien. Y dime, ¿te mueves? ¿Cómo sientes que te mueves ahí? Como que subes y bajas, como si te arrullaran, como envueltas. ¿Cómo? Sí, siento que nada más giro y giro, pero no veo ni siento ni pienso nada. Eso está bien. Justamente así es como se hace. Y dime ahí dónde estás girando. ¿Pareciera un espacio grande, abierto o angosto? Siente, no lo veas. Cuando sientes, percibes mucho más que cuando ves. Pues se siente que estoy sola en algo que está flotando. ¿Y ese algo está cerrado? ¿Es como una esfera, como una caja, como un cuarto, como una casa? Siéntelo. No sé, no sé, no siento que haya algo a mi alrededor. Simplemente estoy sintiendo que estoy moviéndome. ¿En círculo todavía? No, para un lado y para otro.
Bien. Ahora revisa qué sentimiento hay ahí. Tranquilidad, soledad, angustia, miedo, paz. ¿Qué hay ahí? Siento como mucha tensión, siento como nervios. Oh. Encuentra el origen de esa tensión, de sus nervios, que él lo está generando. No lo sé, nada más siento, pero no logro pensar ni ver nada, ni nada más me siento. Y lo estás haciendo muy bien. Solo déjate llevar. Y si llega alguna emoción ahí, date permiso de sentirla. Está bien. Eso es bueno en la terapia. Ahora revisa si tus pies están en una superficie blanda o dura. No los veas. Siéntelos. No siento que piso. Pareciera que tus pies están flotando. Sí. Bien. Y pareciera que esos pies son de grande, de niño, de bebé. No los veo. No, no los veas. Siente. Así como los cieguitos pueden sentir y percibir, inclusive cuando van a pasar una calle, perciben que ahí viene un carro, aunque venga lejos, aunque no lo oigan. Me siento muy gorda. Me siento muy gorda. Ajá. Como que si estuvieran hinchándome las manos. Bien. Siento miedo. Siente mi energía, estoy ahí contigo. Ahora mentalmente háblale a mamá Lola. Y dile que por favor te lleve al origen de esto que hoy te pasa. Mentalmente háblale. Para que te lleve, para que nos ayude. Y cuéntame qué sucede. Me siento muy gorda. ¿Cómo cuántos kilos sientes que pesas ahí? No sé, nomás me siento que estoy inflándome como una pelota así grandota. Solo flush. Date permiso. Ahora vamos a ver si así como te estás inflando, flotas o te vas como pesando más. Siento que floto, pero me siento muy pesada. Pesada, pero flotando. Bien. Siente que hay a tu alrededor. Solo me puedo ver yo.
siento, no me veo, me siento que estoy muy... Oh. Siente que traes en el cuerpo. No sé, siento mucho miedo. Revisa por qué sientes miedo. Que me siento muy sola. Bien. No logro ver nada. Ni siento nada. ¿Y te sigues sintiendo muy grande? Sí, demasiado. Ahora siénteme que yo estoy ahí contigo. Te tomo de la mano y también estoy flotando junto contigo. Siénteme ahí. Ahora vamos al origen de la confusión, de la tristeza, de los resentimientos, del miedo, de la desvalorización. No me gusta sentirme así. Veamos a dónde te lleva tu mente. Y dime, ¿sigues flotando ahí? ¿Sigues así de grande o está cambiando sí, algo? No, soy igual cada vez más. ¿Cada vez más grande? ¿Y estás moviéndote o solamente estás creciendo? No, solamente estoy creciendo y estoy en el mismo lugar. Ahora trata de ir hacia algún lugar. Así flotando grandota, no importa. Trata de ir, de moverte hacia algún lugar. No puedo. ¿Qué te lo impide? Revisa. No sé, siento que alguien está deteniéndome y no puedo. Pregúntale quién es, quién te detiene. Y dime, cuando haces esa pregunta, ¿qué pensamiento llega a tu mente? Todo se me pone blanco. Voy a hacer una pregunta un poco rara, Nubia. Lo primero que llegue a tu mente, Nubia, me dices qué es. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás acompañando a Nubia? Lo primero que llegue a tu mente. ¿Qué te dice? No me dice nada. Si hay algún hermano espiritual ahí, yo quiero hablar con él. Permite que se exprese. Lo puede hacer a través de tu boca y de tu mente. Va a llegar la respuesta como si fuera un pensamiento tuyo. Ahora, si hay algún hermano espiritual ahí, permite que se exprese. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1. Si hay algún hermano espiritual ahí, que se exprese. 2. 3. Cambia. Hermano, ¿por qué acompañas a Nubia? ¿Hace mucho tiempo que estás con ella? No.
¿Por qué la estás acompañando? Me siento sola. Nubia, pregúntale. Pregúntale hace cuánto tiempo que está contigo. Siente. Y dime qué llega a tu mente. Mucho. Muy bien. Siente si es hombre o mujer. Mujer. Pregúntale si es algún pariente tuyo. Sí. ¿Y qué pariente es? Pregúntale quién es. Mi tía. ¿El tío o la tía? Mi tío. ¿El tío Pepe? A ver, pregúntale. Sí. Pues dale un abrazo al tío Pepe. Dile todo lo que lo amas. Dile que todo lo que lo extrañas. Dile toda la falta que te ha hecho. ¿Qué dice el tío Pepe? Cuéntame. No me dice nada. Solamente ahí está. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. ¿Qué te proyecta su imagen? Que me quiere mucho. Pues eso es muy bonito, ¿te das cuenta? Disfruta eso. Siente su amor. Y pregúntale al tío Pepe si le autorizan a hablar contigo. Sí. Pues aprovecha esa hermosa oportunidad. Aprovéchale y pregúntale qué mensaje tiene para ti. Porque si se hizo presente es por algo. Hay que aprovechar. Lo que te esté diciendo, repítelo en voz alta. Está viendo. Bien. Pregúntale al tío Pepe si se encuentra en la luz. Sí, dice que sí. Mira qué bonito. ¿Le quieres decir al tío Pepe si la mamá Lola está con él? Sí. ¿Están tranquilos los dos? Sí. ¿Los ves felices? Solo los veo, solo los siento. Ah,
con eso basta, ¿verdad que sí? Pues claro, con eso basta. Siéntelos. Siente su cariño y su amor. ¿Y qué estás sintiendo que te dicen, Nubia? Dice que está bien. ¿Qué? Que voy a estar bien. ¿Y eso te hace como muy feliz? Me da mucha tristeza. ¿Y por qué tristeza? Que los extraño mucho. Pues diles que te hace mucha falta. Y dime qué sientes que te responden. Me sienten tristes cuando me ven así. ¿Y tú ya no quieres estar así o un poquito más así? ¿O mejor ya no? No, ya no quiero estar triste, ya no quiero estar sola. Pregúntale a la abuelita si ella te ha estado acompañando o no. Sí. Entonces, creo que alguien estaba equivocada pensando que estaba sola. ¿Te das cuenta? Y dime, ¿qué más sientes que te está diciendo la abuelita? Mamá Lola, ¿qué te dice? Solamente me ve. ¿Solamente te ve? Sí. Pregúntale a la abuelita Lola mentalmente. Pregúntale a mamá Lola mentalmente si se encuentra en la luz. Sí. ¿Le quieres decir a mamá Lola que ya no quieres estar más triste? Que por favor pida autorización a la luz para que te lleve su tristeza. Esa tristeza que ella se la lleve. Sí, dice que sí. Pero dile a la abuelita que primero tiene que pedir autorización a la luz. Mamá Lola, pide autorización a la luz para que te lleves la tristeza y la transformes en algo lindo. Y dime si la autorizan. Maravilloso. Ahora sí, recoge con tus manos espirituales toda esa tristeza y dile que por favor se la lleve. Pregúntale si ella está de acuerdo en que ya cierres esa etapa de dolor.
¿Y qué te dicen? Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. ¿Te siente bien? Disfruta eso. Y dime, ¿qué está sucediendo ahí? Cuéntame. ¿Qué sientes que te dice la abuelita? Mamá Lola, ¿qué dice? Nada. ¿Qué está cambiando allí, Nubia? Están más tranquilos. Entonces, cuando tú dejas de sufrir, ¿ellos se ponen más tranquilos? Sí. ¿Te das cuenta qué bonito? Ahora pon una sonrisa linda en tu cara y dile a la mamá Lola que tú estabas pensando que estaba sola y te perdone por eso. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice la mamá Lola? Nada, nada más se ríe. ¿Te perdonas por estar pensando que estaba sola? Porque ya te das cuenta que no. Ahí estaba el tío Pepe. Y ahí estaba mamá Lola acompañándote. Mira nada más. Y tú estabas pensando que estabas solita. ¿Te perdonas? ¿Te perdonas por ser una tontilla? Pregúntale a la a mamá Lola si siempre ha estado ahí contigo acompañándote. Sí. ¿Ya viste? Entonces, ¿se perdona usted o no, novia? Sí. Ah, bueno, pues entonces perdónese. Estar pensando que estaba sola y ahí el tío Pepe acompañando. Y allí la mamá Lola. Mira nada más. Qué tontería estar pensando que estaba solita. Y dime, ¿qué hace el tío Pepe? Nada. ¿Lo ves más sonriente? Sí. Mira qué bonito. ¿Y tú, como ya los ves tranquilos, también estás más tranquila? Sí. Eso. Entonces, revisa si en tu corazón, en tu mente, hay tristeza o ya no. Siento mucho pesar. Ah, bueno, pues es que es normal. Es normal porque ya no están físicamente, pero espiritualmente sí. ¿Ahora te das cuenta?
¿Qué sientes que te dicen? Que papi siempre decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ya póngase bien. Y así te está diciendo el tío Pepe, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Póngase bien ya. Ay, bueno, pero también dile que te dé un abrazo para que te calmes. ¿Te está abrazando? Ah, pues disfruta eso entonces. Y dile que te tenga paciencia, que tú ya que él ya sabe que tú eres muy llorona. Que te tenga paciencia, que te hable bonito. ¿Te está teniendo paciencia? Sí, ahora ya. Pregúntale por qué te estaba inflando como globo. Dice que no. Él no. Entonces pregúntale quién o por qué te estabas poniendo como globo. Que me sentía muy sola, dice. Bien. Pregúntale al tío si hoy sanas esa soledad. Bonito, mira, maravilloso. ¿Le quieres pedir al tío Pepe que por favor pida autorización a la luz para que arreglen tu carita? Para que se lleven ese estrés, esa situación emocional. ¿Qué está haciendo que salgan tantos granitos? Sí. Bien. Ahora veamos si lo autorizan. Excelente. Ahora platícame cómo lo hace. Nada más me tiene agarrada de las manos. Me tiene agarrada de las manos. Dile que por favor te lleve al momento donde se origina todas esas erupciones en tu rostro. Ya lo ha autorizado, ¿no? Ya lo puede hacer. Y dime qué te muestra, a dónde te lleva. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Ajá. Está Enrique. Está Enrique. ¿Y quién más está ahí? Mi mamá. Está mamá. Mis hijas. Hay gente que vive ahí por mi casa. Bien.
está mi hermana, lo otro más grande. Está mi suegra. Está la suegra. Su hermana. Y amigos que conozco. Toda esa gente que tiene en común, Nubia. La mayoría es mi familia. Todos los demás han estado conmigo desde chica. Bien. ¿Por qué te llevó ahí el tío? ¿Qué te está mostrando? Revisa. Todos hablan y hablan y hablan, pero no sé qué dicen. Acércate. Todos me ven. Acércate a uno y pregúntale qué están diciendo. Y cuando No preguntas, entiendo. solo acércate un poquito. Ahora eres capaz de entender. Ahora eres capaz de recordar. Toda esa información está disponible para ti. Ya autorizaron al tío Pepe. Ahora solamente escucha con claridad. Y dime qué sucede. Les da coraje verme feliz. Que me van alegre. Esa conclusión, ¿cómo la estás sacando, Nubia? Veo a mi hermana. Una vecina. Todos me miran como con resentimiento. ¿Quieres perdonar a esas personas? Sí. Bien. Diles a todos, pero antes permite que la mamá Lola te acompañe, que se ponga atrás de ti y que el tío Pepe se ponga atrás de ti. Y dime, ¿te sientes fuerte? Mi tío Pepe está agarrándome las manos. Eso, muy bien. Pero está enfrente de mí. Bien. Ahora que se ponga a un lado de ti. También la mamá Lola. Y diles a todas esas personas que están ahí que las perdonas. Perdónenme. ¿Y tú quieres perdonarlos también? Sí. Bien, entonces diles. Desde lo más profundo de tu corazón, diles que hoy los perdonas. Hoy los perdono. Por sus envidias. Por sus envidias. Por sus groserías. Por sus groserías. Por ser tan intolerantes. Por ser tan intolerantes. Y por no ser lo que yo esperaba que fueran. Y por no ser lo que yo esperaba que fueran. Ahora revisa qué está cambiando. Cuéntame. Ya se están yendo. Ya se están yendo, ¿te das cuenta? ¡Qué bonito!
¿Qué dice mamá Lola con eso que acabas de hacer? Nada, nomás me ve. ¿Y qué te está proyectando con esa mirada? ¿Qué te hace sentir? Que ya tenía la verdad que siempre me decía. ¿Y qué te decía? Que esas amistades no eran buenas. Y ahora que las has perdonado, ¿está contenta con eso? Sí. Eso. Siéntete orgullosa entonces de que hoy te liberas. Y los liberas, ¿cierto? Sí. ¿Y también estás liberando a los hermanos? Sí, ya. Ya nomás queda una. ¿Y esa una que queda ahí, quién es? Mi hermana. Y dime, ¿también quieres perdonar a María Guadalupe? Sí. Bien, entonces dile, hermana, yo te perdono también a ti. Hermana, yo te perdono también a ti. Y te libero. Y te libero. Y si hiciste algo, dijiste algo, novia, que también le quieras pedir perdón por alguna cosa que hayas hecho o dicho, pues estaría bien hacerlo hoy. ¿Tú quieres hacer eso? Sí. Bien, entonces hazlo. Perdóname si en algún momento te ofendí. Hoy me libero de ti. Hoy me libero de ti. Y te libero amorosamente de mí. Y te libero amorosamente de mí. Y dime, ¿qué está cambiando? Ya se está yendo. ¿Te das cuenta? Y dime, ¿también quieres perdonar a Enrique? ¿Ya también lo perdonaste? Sí, ya se fue. Eso, qué bonito, mira. ¿También perdonas a Katie? Sí. Porque luego se le pasa la mano a los hijos. Claro que sí, se les pasa la mano. ¿Cómo que no? Pero también a veces a los papás se nos pasa poquito. Muy poquito, pero sí se nos pasa, ¿cierto? Sí. Bueno. Y dime, ¿el tío Pepe te sigue agarrando de las manos? Sí. ¿Estás feliz? Sí. Pregúntale al tío Pepe si allí en la luz ya no le duele nada. No. ¿Estás contenta porque él ya está sano ahí? Sí. Eso, entonces llénate de alegría y llénate de amor. ¿Te das cuenta qué bonito? Y ahora ponte a bailar bien feliz ahí con la mamá Lola. Novia, dicen que en la luz todos son como más jóvenes. ¿Sí es cierto? Pues yo los veo como los conocí siempre. Uh-huh. Antes de que se enfermaran. O sea que se ven sin enfermedad. Uh-huh. Mira qué bonito. Y dime, ¿te dice algo el tío Pepe? No. Bien. Ahora dile que por favor revise tu cuerpo, los índices de tus células. Y dime si hoy sanan.
¿Y qué te dicen? Que sí. Maravilloso. ¿Estás contenta? Sí. Bien. Entonces, pon mucha salud ahí. Pon mucho amor. Pon alegría, bienestar, felicidad, sonrisas, flores, rayitos de sol. ¿Qué más estás poniendo allí, Nubia? Mucha luz. Eso es bonito. ¿Qué más? Se ve algo blanco. ¿Cómo? Muy a lo lejos. Muy a lo lejos se ve algo blanco, dijiste. ¿Y qué es eso que se ve blanco? No sé si será una nube. ¿Te quieres acercar un poquito para ver qué es? De un espacio blanco. ¿Te estás acercando un poquito para ver qué es? Sí. Se ve como arriba de las montañas. Como arriba de las montañas. ¿Y qué te hace sentir eso blanco? ¿Te gusta? Sí, se ve, se siente raro. ¿Cómo raro? Siente que estoy libre. Pues disfruta esa libertad, ¿te das cuenta qué hermoso, Nubia? Sí. Y hasta se te hace raro, ¿te das cuenta? ¿Por qué se te hace raro? ¿Porque es nuevo? Lo había imaginado, pero no lo había sentido. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Esa es la libertad. Esa es la paz con toda la familia. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿eso significa que estás lista para dejar el pasado atrás? Sí. Maravilloso. Imagina que hay un cuarto ahí grandote y vas a meter todo ese pasado ahí. Guarda todos los recuerdos feos, las tristezas, los dolores, los desaires, todo eso ahí, guárdalo ahí. Y cierra bien esa puerta y ponle una cadena y un candado bien grande para que nunca más ya se abra. Dile al tío Pepe que te ayude. Pon los malos recuerdos, pon las tristezas, los resentimientos, los dolores, todas esas cosas que te hacían sentir triste, ponlas ahí porque ya son el pasado. Ya no tienen por qué estar contigo acompañándote porque eso ya pasó. ¿Cierto? Sí. Ah, entonces, ya andar cargando esos costales de nada sirve. Así es de que guarda todos esos costales ahí y ponle una buena cadena ahí, con un candadote. Se fueron a un vacío. Se fueron a un vacío. Excelente, muy bien.
¿Sigues sintiendo esa libertad? ¿Te gusta? Sí. Disfrútala. Eso es estar en libertad, tener paz con la familia. Se vayan los que se vayan los rencores, dejar el pasado atrás, mejorar las relaciones, dejarse en libertad. Siente todo eso. Pero mi mamá Lola me dice que ayude a mi mamá. Exactamente, ¿de qué manera? Pregúntale. Que se sienta más feliz. ¿Y eso cómo se debe de hacer? ¿Te dice? Como que lo está pensando. Pregúntale a mamá Lola si siendo tú feliz, Andrea va a estar feliz. ¿Y qué te dice? Que sí. Bien. Pero que es muy miedosa, dice. Sí, sí es muy miedosa. Pero es que mamá siempre ha sido miedosa. Sí. Sí, es que ese es su aprendizaje. Ahora dile a la abuelita, a mamá Lola, que voltee hacia allá arriba. Dile, mamá Lola, ¿ya te fijaste que allá arriba está la luz? Sí, sí la ve. Ahora sí, dile que vaya para allá. Y desde allá arriba va a poder cuidar a Andrea, su hija. Y la va a poder hacer feliz. Porque ella tiene esa magia. Ella es la mamá, no tú. Y dime, ¿está yendo a la luz? No la veo, pero ya no está conmigo. Bien. ¿Y el tío Pepe también ya se fue a la luz? No, él está todavía conmigo. Ay, mira qué bonito. Pregúntale al tío Pepe si es tu obligación hacer feliz a mamá. Pregúntale si es tu responsabilidad. No, dice que no. Bien. Pregúntale si es tu responsabilidad ser feliz tú. Sí. Ah, bueno. Esa responsabilidad sí nos gusta. ¿Cierto? Sí. Entonces dejamos a Andrea con su propia responsabilidad. La responsabilidad de mamá es de ella. Y mamá Lola, como es su mamá, desde la luz la va a cuidar y la va a hacer feliz y la va a vigilar y la va a acompañar. Porque va a estar desde la luz. ¿Hay algo más ahí que me quieras contar? No, solo que me duele un poco la cabeza. Bien, ahora entonces nos vamos a despedir del tío Pepe. Despedirnos solo es un decir, porque ya te dijo que él te acompaña, que él está contigo,
que todo está bien, ya te abrazó, te tomó de las manos, ya te acompañó a decirles a todos que los perdonabas, ¿te das cuenta? Entonces realmente solo es un decir. Dile al tío Pepe que vaya hacia la luz y que gracias por lo que vino a ayudar hoy. Y que desde la luz siempre te acompañe en el amor y por amor. Y cuéntame qué está haciendo. Ya se fue. Mentalmente, dile, tío Pepe, asegúrate de estar en la luz. Desde allá sí me puedes ayudar. Mamá Lola, asegúrate de estar en la luz. Desde allá sí me puedes ayudar porque estás en el amor. Cuando dices esas palabras, ¿sucede algo? No. Bien. Ahora las repetimos dos veces más. Tío Pepe, asegúrate de estar en la luz. Desde allá me puedes ayudar, desde el amor. Mamá Lola, asegúrate de estar en la luz. Desde allá me puedes ayudar a mí y a mamá Andrea. ¿Listo? Sí. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Bien, ahora envuélvete en esa paz, en esa libertad, en esa tranquilidad, porque esos tristezas, esos dolores, el pasado, ese se quedó ahí en ese vacío, ¿cierto? Sí. Eso, entonces ahora cubre todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, todo tu cuerpo, que no falte nada. Envuélvelo, envuélvelo en esa paz, en esa libertad. Siente cómo te liberaste y liberaste. Le damos una orden a tu mente inconsciente. Desde hoy, desde este momento, deja de ser importante lo que opinen de ti. Desde hoy, desde este momento, deja de ser importante lo que opinen de Nubia. ¿Lo quieres repetir conmigo? Sí. Desde hoy, deja de ser importante lo que opinen de mí. Lo que opinen de mí. Desde hoy. Deja de ser importante que opinen de mí. Y siente cómo empieza a entrar esa fuerza en tu cuerpo. Siente cómo empieza a entrar esa valentía y sobre todo esa libertad. Desde hoy. Deja. De ser importante. Lo que opinen de mí. Y ves sintiendo como todo tu cuerpo se llena de esa libertad. ¿Por dónde está entrando la libertad, Nubia? Por mis pies. Bien. ¿Tiene algún color? Es blanco solamente. Es blanco. Uh-huh.
¿Y sigue desplazándose? Sí. Bien. ¿Y a dónde va ahorita? Mis manos. En las manos, bien. ¿Se sigue moviendo esa libertad? Sí. Esa sensación de valentía y de fuerza. Y dime dónde está ahora. En mi cabeza. Bien. Asegúrate de que te cubra toda completa la libertad. Desde hoy. Desde hoy. Deja de ser importante. Deja de ser importante. Lo que opinen de mí. Lo que opinen de mí. Yo valgo. Yo valgo. Yo opino. Yo opino. Y yo mando. Y yo mando. ¿Qué está cambiando cuando tú dices esas palabras, no? Siento mucho hormigueo. ¿Te gusta? Sí, se siente rico. Eso. Entonces lo vamos a repetir otra vez. Desde hoy. Desde hoy. Sigue. Que se siente raro. Ajá. Experimenta y disfruta la libertad. Desde hoy. Desde hoy. Deja de ser importante. Deja de ser importante. Lo que opinen de mí. Lo que opinen de mí. Yo valgo. Yo valgo. Yo merezco. Yo merezco. Yo mando. Yo mando. Ahora dilo con fuerza, con pasión. Créetela. Desde hoy. Yo mando. Yo me valoro. Yo merezco. Yo merezco. ¿Te sientes bien, Nubia? Sí. ¿Te sientes fuerte? Sí. ¿Te das cuenta qué bonito? Pon en tu corazón muchas gracias a la abuela, a mamá Lola. Pon en tu corazón el agradecimiento al tío Pepe. Y desde ahí, desde tu mente, diles gracias por estar en la luz. Ahora sí sonreiré. Porque yo valgo. Yo merezco. Y yo mando. Eso así. Con fuerza, con seguridad. Desde hoy deja de ser importante lo que opinen de mí. Desde hoy deja de ser importante lo que opinen de mí. Eso. Ahora dilo con más fuerza y contundencia. Desde hoy. Se me olvida. Estoy todavía viendo mis partidos ahí arriba. Sientes alegría. Llénate de ese amor. Mira qué lindo. Desde hoy deja de ser importante lo que opinen de mí. Desde hoy deja de ser importante lo que opinen de mí. Yo valgo, yo merezco y yo mando. Eso. ¿Te das cuenta qué hermoso? ¿Y el tío qué cara pone ahí arriba? No sé, ya no los veo, pero sé que ahí están. Pues claro, claro que ahí están. Ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza. Nosotros aquí tenemos, tú sabes, que tenemos un chakra. Sí. Es como una pelotita de luz, ¿cierto? Uh-huh. Llena de luz, equilibra, balancea y siente ese poder, esa libertad, esa fuerza. Con luz, balancea, equilibra, armoniza. Con luz.
con luz. Siente esa libertad, disfruta eso, porque desde hoy te deja de importar lo que opinen de ti, porque desde hoy sabes que vales, que te valoras, que mereces y que tú mandas. Llena de luz, a la altura de los genitales, llena de luz. Y prepárate porque vamos a regresar en total armonía y bienestar. ¿Estás lista? Sí. ¿Te sientes contenta, Lourdes? Sí. Llénate de esa alegría. Siéntela en todo tu cuerpo, en esas células, todas benignas, todas sanas, todas en positivo. Tu carita se limpia, se arregla, porque el pasado ya se quedó atrás. Y porque desde hoy deja de importarte lo que la gente opine de ti. Porque vales, porque te valoras, porque eres, porque mereces y porque tú mandas. Uno, estamos regresando. Dos, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Tres, seguimos regresando en total bienestar. Regresas al aquí, a la hora, a este lugar donde nos encontramos. Recuerdas este espacio, recuerdas en qué habitación estás, recuerdas quién está afuera esperando, recuerdas la hora, te ubicas en el tiempo, recuerdas que estamos en Guadalajara y todo, vuelves a ser consciente del lugar, ¿cierto? Sí. Eso. Seguimos regresando, cuatro, estamos regresando. En total bienestar, pero sobre todo feliz, muy feliz, sabiendo que el pasado, pasado está. Cinco, despierta. ¿Y cómo está usted? Bien. ¿Y en qué? Contenta. Antes, claro. ¿Te das cuenta qué bonito? Y tú estabas pensando que estaba sola y ahí está la mamá, mamá Lola. Mamá Lola. Y el tío todo el tiempo estuvo ahí agarrándote las manos, ¿cierto? Sí. ¿Te das cuenta qué bonito? Qué buen trabajo hiciste hoy. Felicidades. Gracias. ¿Ya estás lista entonces? Ya. ¿Una nueva etapa en tu vida? Sí. ¿Porque desde hoy qué? Hoy va a ser un cambio de mi vida muy bonita. Pues claro que sí, claro que sí. ¿De quién es responsabilidad ser feliz? Mía. ¿Nada más? ¿Mamá tiene su propia responsabilidad? Sí. Esa no es tuya, ¿cierto? No. No te corresponde, ya dijo el tío. Así es de que desde hoy todo estará bien. Porque el pasado, pasado es. No, ya se quedó. Nubia, ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web si te pongo cuadritos para que no te veas? ¿Nada más para que te escuches? ¿O lo quieres para ti solita? Lo que tú decidas está bien. Sí. No quiero verlo. ¿No quieres verla? Con lo que sentí ya fue suficiente. ¿Con eso es suficiente? ¿Y tú quisieras que lo pudiéramos compartir a otras personas o no? Sí, es bonito lo que vi. ¿Verdad que es bonito? Sí. Muchas personas se sienten como tú cuando llegaste. Y no saben que hay otras formas de sanación, de liberación, no conocen. Entonces cuando ven este tipo de terapias, dicen, ay, si ya lo logro, seguramente que yo también voy a poder. Sí, sí, sí. ¿Tú quisieras darles alguna recomendación, algún mensaje, algo que aliviara su corazón? Pues como que no tengan miedo a lo que somos, porque la verdad sí se siente rico sentir paz.
¿Verdad que sí? Se siente rico sentir paz. Sí. Te la habías imaginado, pero no la habías sentido. No. ¿Verdad? De hecho, toda mi vida de chica, antes de que llegara Enrique conmigo, yo siempre sentía así que me sentía bien gorda. Veía mis dedos y se empezaban a hinchar así, sentía bien feo. Desde que estaba chica. ¿Verdad? Sí. Ahora has aprendido algunas cosas, ¿cierto? Sí. Bien. Ya también te dijo el tío por qué, ¿cierto? Sí, ya. Tonterías. Tonterías. ¿Qué se guarda uno? ¿Para qué guardar tonterías si eso nada más afecta? Sí. Ya, el pasado pasado está. Listo. Sí. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 1 de julio del 2017. Y ya estamos en Guadalajara. Eso, muy bien. ¿Cómo cuánto tiempo crees que ha pasado?